los gobiernos de Morena pongan, prediquen con el ejemplo que les propone el presidente. El razonamiento de la gobernadora no tiene sustento. El razonamiento de que el incremento mayor al 3% ponga en riesgo el pago de salario de los trabajadores y pueda quebrar las finanzas del Estado es verdaderamente infundado, pero sobre todo insostenible. Porque lo más grave que puede hacer un gobernante es desconocer la ley. La ley de ingresos del Estado prevé ingresos por 18 mil millones de pesos. Y por ley de presupuesto y gasto público los tienes que presupuestar. Y eso se convierte en ley para que el gobierno disponga de los recursos de manera racional, ordenada y programada. Es decir, no puedes gastar los recursos públicos a tu arbitrio, a tu antojo. Y por lo tanto, resulta verdaderamente lamentable y preocupante que la gobernadora aduzca que el presupuesto de egresos es un simple papel, que solo los 68 millones de previsión salarial para el incremento solo los tiene en el papel. No, señores, esos recursos van a ingresar por impuestos de los colimenses, por derechos, productos que genera el Estado y que pagan los contribuyentes. Y también de lo que nos corresponde como colimenses, de los ingresos fiscales participables que se llaman participaciones. Todo esto está contemplado en la ley de ingresos y por supuesto se establece el mismo monto como proyección del gasto en el presupuesto de ingresos que está debidamente sustentado. Dicho lo anterior, es increíble que pareciera que justifique el quebranto financiero de Nacho Peralta por los incrementos que le otorgó a los trabajadores en el pasado. Es increíble que el pacto de impunidad que tiene la gobernadora con Nacho Peralta alcance el sacrificio de los trabajadores y seamos los culpables del quebranto financiero. No lo podemos admitir y lo decimos por lo siguiente. Dentro del presupuesto de egresos del Estado, de 18 mil millones, el costo o la inversión que en los trabajadores sindicalizados hace el gobierno del Estado, de los 18 mil millones, son poco más de 400 millones que representan un 2.7% del total del presupuesto de egresos. Por lo tanto, un incremento del 7.3% por ningún motivo le generará quebranto alguno al gobierno o riesgo financiero. Por el contrario, les podemos afirmar que hay viabilidad financiera por los razonamientos expuestos. Primero, la previsión salarial, que es para el incremento salarial, es de 68 millones de pesos. Aunado a ello, el sindicato ha puesto a disposición del gobierno los recursos presupuestados convenidos que debería de entregarle este año para las actividades de integración sindical, que en suma son 6.100.000 pesos, que le permite otorgar de ahí, de recursos que le corresponden al sindicato y que el sindicato decide ejercer su autonomía financiera y su capacidad financiera por el buen manejo que tenemos, de que todos los eventos anuales sean costeados con recursos de los trabajadores, para que este fondo, este recurso, sea destinado a recuperar la pérdida de poder adquisitivo y le lleguen directamente al salario del trabajador. Asimismo, podemos informarles que el gobierno se ha ahorrado hasta la fecha 5 millones de pesos en el no ejercicio de plazas vacantes por jubilación sindicalizadas y que aún no han sido sustituidas desde el mes de agosto del año pasado. Pero solamente en este año, de enero a junio, es el ahorro. Y por lo tanto, eso tiene una, y están presupuestadas, esas plazas ya las paga a partir de la jubilación el IPECOL y no afectan en nada las finanzas del Estado. Adicionalmente, con el incremento solicitado al otorgarse el 7.3%, el gobierno ingresa por ISR
adicionalmente 7 millones de pesos. Por lo tanto, el flujo de los recursos no se ve afectado, por el contrario, se incrementa también el ingreso por bonificación fiscal que la Secretaría de Hacienda le hace mes con mes al gobierno respecto a la nómina, al salario de todos los trabajadores y en particular respecto a la bolsa de los trabajadores sindicalizados, le retornarían 7 millones de pesos. Dicho lo anterior, el costo por cada punto porcentual para el incremento de los trabajadores por cada punto porcentual es de 4.4 millones. Por lo tanto, todo el incremento, si fuera el 7.3, que es el que planteamos como justo, es de 32 millones de pesos. Es el impacto, en consecuencia, solamente de la bolsa de 68 millones, dispondría la gobernadora, y eso es algo muy importante, el gobierno del estado, dispondría solamente de 14 millones de pesos, porque 18 millones de pesos se generan por economías que están sacrificando a las plazas sindicalizadas por el retorno del ISR a partir del incremento y por la bolsa que el sindicato, por la bolsa de recursos que el sindicato dejará de recibir para las actividades del Día del Niño y la Niña, que ya lo llevamos a cabo con recursos del sindicato, para la celebración de la madre, del padre, del aniversario que va a ser el 19 de agosto y para la posada navideña. Todos esos recursos los tendrá a su disposición el gobierno para el incremento salarial. Por otro lado, el razonamiento financiero nos da claridad. Lo que sí pone en riesgo el pago de los salarios, la nómina y sobre todo la viabilidad financiera del estado es el excesivo contratación de plazas para funcionarios, empleados de confianza y contratos, que a la fecha de enero a junio suman, ese es un dato verdaderamente alarmante, 1.400 servidores públicos más. 1.300, 900 en el Poder Ejecutivo Central y 400 en los OPDs, solamente en el Poder Ejecutivo, que representan una inversión de cercana a los 280 millones de pesos. Esa sí es una cantidad excesiva, que una parte sí está presupuestada y otra se está excediendo del presupuesto de egresos. ¿De dónde lo pretende tomar? Pues de esa previsión salarial o de algún otro, y sacrificar a los trabajadores. Por otro lado, sí pone en riesgo la nómina, el pago de los salarios oportunos, las prestaciones de los trabajadores y la viabilidad financiera del estado y los programas en favor de la población, las compras que hace el gobierno a sobreprecio. El primer ejemplo que ustedes tienen documentado, los medios y la sociedad, es la adquisición de 153 patrullas mediante arrendamiento, con un costo de 300 millones de pesos. Al tiempo después, en Sonora, compran 54 a un costo de 1.200.000 pesos. Aquí fueron el costo de 1.950.000 pesos. Esos sobreprecios sí ponen en riesgo las finanzas del estado. Lo denunció la propia presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, quien no aceptó recibir patrullas adquiridas en arrendamiento y con un gran sobreprecio. No las aceptó. Y fue público y está documentado. Pero hay otros excesos que yo creo que la gobernadora tiene que controlar. Su equipo financiero tiene que controlar por el bien de la población. La austeridad republicana, la racionalidad en el gasto público, solamente se pretende hacia la clase trabajadora, pacificada, sindicalizada, el sacrificio. ¿Por qué? Porque la titular del Ejecutivo adquirió 5 camionetas blindadas con valor de 3 millones de pesos cada una. Ahí invirtió 15 millones de pesos. ¿Qué no podría solamente con una?
para darle seguridad a la gobernadora? Pregunto. Pero además, que el 300% de incremento a los viáticos y a los viajes de la gobernadora y su equipo no son un exceso. Igualmente, es verdaderamente preocupante que no se esté respetando y haciendo respetar la ley, tanto de ingresos como el presupuesto de egresos, que son los documentos básicos que le dan, le dan certeza jurídica, definición programática, viabilidad a las finanzas del Estado, que al final son las finanzas y en la hacienda pública, el dinero de todos los conivenses. Por ello, el sindicato ha decidido manifestar nuestra decisión unánime de mantenernos en pie de lucha, en defensa de un salario justo y sobre todo de un incremento justo por un salario digno. Vamos a luchar con todo, con la ley, con la fuerza del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con la fuerza de la Ley de los Trabajadores, con la fuerza del Convenio General de Prestaciones, pero sobre todo con la unidad y fuerza del sindicato. No daremos ni vamos a dar jamás un paso atrás en los logros y conquistas de los trabajadores. Convoco a todos los trabajadores a mantenerse a partir de hoy en pie de lucha por un salario justo y digno. Y por supuesto, le tomamos la palabra a la gobernadora. La consulta sobre el 3% ya la hicimos a la base trabajadora. Recibió un no rotundo por injusto, porque pedimos justicia. Y ese no rotundo fue del 98% de los agremiados. Solo el 2% acepta el 3%. Ella manifestó en su conferencia que esta consulta debería hacerse al pueblo de Colima. Y le aceptamos de una vez, públicamente, le decimos que organice la consulta sobre el incremento salarial, pero no solamente el 3% que de manera unilateral le pretende imponer a los trabajadores de base sindicalizados, que consulte igualmente en esa misma consulta, en la misma boleta, a toda la población el porcentaje de incremento que se otorgó la gobernadora y que le otorgó a sus funcionarios de primer nivel. Que el pueblo lo sepa y lo evalúe, que el pueblo sea consultado. Vamos y aceptamos ese reto. Vamos a someter a consulta del pueblo el incremento que le pretende otorgar a los trabajadores sindicalizados y el que se otorgó a la gobernadora y sus funcionarios. El día que decida que nos convoque, nos ponemos de acuerdo en el diseño de la boleta y que sea el Instituto Electoral del Estado o el INE el que lleve a cabo esta consulta, o que sea el propio gobierno del Estado bajo la vigilancia del Tribunal de Arbitraje y, por supuesto, la representación sindical. Estamos puestos y en pie de lucha. Muchas gracias a todos los reporteros. ¿Estarían ustedes dispuestos a organizar juntar firmas para que se haga la consulta? Nosotros, la que propuso la consulta es la gobernadora. Y por lo tanto, bienvenida a cualquier consulta. Somos un ente democrático, incluyente y participativo. ¿Cuánto es el incremento que se hizo la gobernadora? Pregúntele a ella, por favor, y al secretario de Finanzas, a la secretaria de Finanzas y al subsecretario de Administración. ¿Es diferente al de los trabajadores? Vean la transparencia que existe en el gobierno. Acredítenla. Yo les pediría a ustedes, por bien del pueblo, que investiguen. Martín, ¿es al salario directamente? Ah, el incremento es al salario, puede ser a una o a todas las prestaciones. Al incremento a los trabajos de base se lo hizo al sueldo y sobresueldo solamente, no al salario integral, solamente a dos conceptos. Que les informen qué incremento se otorgó a la gobernadora y a sus funcionarios. Sería una gran información para ustedes. ¿A cuánto asciende el gasto por incremento salarial de funcionarios? Ustedes tienen la forma de investigar. ¿Qué espera, de qué manera espera que reaccione el gobierno tras este anuncio? ¿Qué es lo que espera de ellos? Estamos abiertos al diálogo y a la negociación. ¿Y qué le pedimos?
Primero, no tenemos una respuesta a un planteamiento formal de esos 6,100,000. Que son recursos etiquetados, presupuestados y convenidos para eventos de integración sindical. Y estamos dispuestos a que el sindicato le aporte todo ese recurso a los eventos con las cuotas de los trabajadores, y ni siquiera eso nos ha dado respuesta. Debe haber una respuesta formal y por escrito de por qué no, por qué no puede. Y además una respuesta argumentada de por qué se mantiene en el 3%. Los razonamientos que ha hecho públicos, aquí los estamos combatiendo porque no han tenido la amabilidad de recibir al Comité Ejecutivo para analizar y discutir este tema ahí. Por eso lo estamos haciendo ante ustedes. Y estaremos dispuestos a establecer una mesa de negociación pública y debatir este tema, al cual una estación de radio nos invitó al gobierno y al sindicato, y solamente acudió el sindicato. Se llama Estación Pacífico, por cierto, del director de comunicación social. Y no fue el representante del gobierno, canceló de última hora. Y ahí estuvo Martín Flores, representando a los trabajadores, para llevar esos argumentos, que nos debatan, que de verdad le den la cara a la población, que no se escondan. Martín, que gobiernen, que le cumplan al pueblo. ¿Qué hay de recurrir a los tribunales? Se había mencionado que posiblemente... Claro, que lo vamos a hacer. Lo único que esperamos es que la gobernadora firme, que nos firme un documento donde diga, esta es mi última propuesta. Así. Tiene que hacerlo porque hay una petición y la ley obliga a las partes a negociar, a llegar a un convenio. Si no llegamos a un convenio, tenemos que dirimirlo en los tribunales. Pero pudiera pasar todo el año, ya es más de medio año. No va a pasar todo el año, eso se lo aseguro. No, Martín, en otro tema, ¿qué hay de que se menciona de la intervención de Arnoldo Vizcaíno en la sucesión o en el cambio de dirigencia del sindicato? Ayer dijo yo no fui. Pero se rumora, bueno, que incluso hay grupos de WhatsApp donde están tratando de desestabilizar al sindicato. Hay una campaña... No desestabilizan al sindicato, pretenden denigrar, manchar, enlodar, mediante calumnias, difamaciones y grupos de troles, de cuentas de Facebook, de cuentas que están creadas expresamente para golpear al dirigente sindical, en turno, al servidor. Yo les puedo afirmar que a cada ataque... le respondo con bendiciones. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo mi frente en alto, porque me he conducido con honestidad en todos los cargos que he tenido. Y lo dije en la entrevista, en varias, que he estado en los cargos más polémicos, más devaluados socialmente, y hemos tratado de dignificar esos cargos. Yo he sido presidente del PRI, primero dirigente sindical 5 periodos. Dejé la dirigencia porque me fui a la presidencia del PRI. Por eso la dejé. Los trabajadores planteaban que continuara. Les dije, no, no es compatible. Y entró nuestro relevo, que fue Víctor Vázquez. 3 periodos. Porque nosotros estábamos concentrados en la dirigencia del partido y después en la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno. Fui 2 periodos, 2 veces diputado. Los 3 cargos, dirigente sindical, diputado local y presidente de un partido, son los peor evaluados por la población. Por lo tanto, resulta un blanco fácil de ataques calumniosos e infundados para desprestigiar a alguien que ha tenido esos cargos. ¿De dónde vienen esos ataques? Porque la mancha de unos quieren manchar a todos. Y el león cree que es de su condición. Vienen de ataques sistemáticos y estratégicos diseñados desde el gobierno del estado, con la mano de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, con recursos del estado pagados a la empresa Binomia, para tratar de favorecer a su candidato Sergio Fuentes. Por otro lado, también... Así de claro, no hay más. En el caso de... Pero eso no nos preocupa. Nos quieren distraer de este tema fundamental. El lunes los invitamos a que conozcan la convocatoria tan abierta y tan democrática del sindicato, que será la nota del lunes. Por eso hoy no les podemos ya adelantar nada de la convocatoria, salvo pedirles que sean el medio para darle la mayor difusión y publicidad, máxima publicidad, que nos ayuden para que conozca el pueblo de Colima, no solamente los trabajadores. Una convocatoria con bases perfectamente democráticas, donde le da certeza a los trabajadores de que todos, de manera libre, directa y secreta, elegirán a su nueva dirigencia sindical. ¿Están riesgos los sindicatos?
en lo absoluto. Está en riesgo el gobierno. ¿Le pedirías a la gobernadora que saque las manos del proceso? Si las quiere meter o sacar, ya lo tendrá la decisión. Se va a ensuciar. Nosotros somos respetuosos de la gobernadora. ¿Se va a ensuciar si mete las manos? No se ensuciará, no, porque la sociedad no la quiere mandar a nosotros. Nosotros estamos más limpios que la ADP. Dirigente, ¿la empresa Linovia que menciona es local? ¿O? Es local, sí, le trabajó a Mario Anguiano en el 2009 y al sindicato. En el 2009, en la campaña. ¿Ya lo conocen ustedes? La conoce muy bien Víctor Vázquez. ¿La situación del IPECOL, del sindicato con el IPECOL y el gobierno del Estado, cómo está? Es un tema gravísimo, que lo vamos a atender el lunes a las 5 de la tarde. Les pido que estén en vivo transmitiendo la sesión de IPECOL, donde se nombra el nuevo director y en la cual el sindicato le va a plantear los retos y la oportunidad que tiene Hugo Vázquez Montes, que va a ser el propuesto, y una vez se los digo, para acreditar que tendrá honestidad, transparencia y firmeza y capacidad para el cargo que lo están proponiendo. Nosotros le vamos a dar un voto de confianza que proponga la gobernadora. No tenemos problema. Pero lo vamos a evaluar. Y le vamos a pedir claramente en la sesión cuáles son los compromisos que asume para con todos los derechohabientes, los 20,000 de este sistema pensionario, que necesita que el gobierno cumpla, porque no se está cumpliendo también ahí con la ley. Pero es otro capítulo. Igualmente cerraría con el tema de las prestaciones que nos adeudan, porque en la revisión salarial también están las prestaciones, que son 75 millones que se dejaron de pagar del periodo agosto, septiembre y octubre, que son imputables al quebranto financiero y que deben de fincarle responsabilidad a Nacho Peralta, enjuiciarlo, sancionarlo, acciones resarcitorias, pero a los trabajadores el gobierno del Estado le debe de responder. Pero tenemos un aliado que nos ha dicho 3 veces, no se preocupen, les van a pagar. Vino a Colima, salvó a Colima, pero aún no llega el dinero. Esperemos que llegue pronto. Les pondríamos también el video de los compromisos que hizo el presidente de México con los trabajadores, a petición de los trabajadores. Y a pregunta expresa, en algún momento de ustedes lo reporté. En las 3 visitas el presidente se ha comprometido a que todos se los va a pagar. Entonces lo que dijo el presidente no se ha cumplido. No se ha cumplido. Pero tenemos confianza en que se cumpla. Pero que no, y nos pidió la gobernadora confianza. Y le vamos a tener confianza. ¿Preguntabas algo, Saúl? Oye, ¿quién no ha cumplido, el presidente o la gobernadora? En este momento los dos, pero tienen la oportunidad de cumplirlo los trabajadores. Después de, en noviembre se hizo ese compromiso público, aquí estuvo, y pues la sociedad, la población, vistió de héroe a Andrés Manuel, porque no nada más... ...el problema, sobre todo... Es el 7 de agosto, cuando el impago... ...porque el salario, de acuerdo a la Constitución, no se debe de retener a nadie el salario, además... es sagrado, es con lo que vive la gente. Entonces, vamos a que ya en la próxima quincena se regularice el 7 de agosto de la nómina. Vamos a entregar recursos adicionales. Lo quiero ver con los dos, porque va a significar comprometer a futuro participaciones federales. Pero lo más importante es que no falte el salario a los trabajadores. Y vamos a apoyar al pueblo de Colima, a sus mujeres, sus hombres y al gobierno que encabeza Indira. Vamos a apoyar económicamente, financieramente al pueblo, que al final de cuentas nosotros solo somos administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo. Entonces vamos a apoyar al pueblo de Colima, que aún con esta situación tan delicada en lo financiero y esta deuda que te dejaron de 11,000 millones de pesos,
nosotros se vamos a apoyar, te vamos a respaldar y que le informes a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, trabajadores de la salud, que no les va a faltar su pago puntualmente, que vamos a poder cerrar el año bien y que van también a recibir como lo merecen sus aguinaldos. Entonces ese es nuestro compromiso. Sí, sí, todo lo que está pendiente de pago para trabajadores al servicio del Estado, vamos a seguir apoyando. Este último es una pregunta de las prestaciones. Es lo único que se nos adeuda. La de febrero, con motivo de poner paz y orden y seguridad en Colima. Entonces, si ustedes pueden apreciar, nosotros estamos documentando todo, argumentando, sustentando. ¿Qué pedimos? Pues un debate abierto, un diálogo franco, constructivo, por Colima. Porque Colima nos necesita unidos a todos. Y el sindicato lo va a encontrar la gobernadora más unido que nunca para trabajar a su lado por el bien de todos los colimenses. Pero también para reclamar y demandar que se respeten los derechos y conquistas laborales de todos los trabajadores. De verdad, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta adicional, estamos a sus órdenes. Martín, en materia de tiempos, en agosto es la sesión. ¿Sí? ¿No crees que le estén apostando a que llegue este momento y todo este tipo de temas que tú estás demandando, pues se vengan abajo o se vayan alargando? Mira, la lucha del sindicato debe ser permanente y los cambios de dirigencia son periódicos. Tienen un tiempo y un plazo fatal. Nosotros terminamos el 10 de agosto, eso no hay la menor duda. Y hasta el último día que estemos al frente del sindicato, nos van a ver luchando por los trabajadores. Hasta el último día. Y quien siga la dirigencia, pues tiene que seguir luchando por los trabajadores. Eso no tenga la menor duda. Porque si no lo hacen, lo corremos. Marcelo lo corre. Eso lo decidirán los trabajadores. La convocatoria lo determinará el lunes. Martín, el fin de semana elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo un paro, precisamente, entre otros puntos, era el 3%, el aumento salarial, sí, y los problemas que han enfrentado ellos con IPECOL. Se han acercado al sindicato, sí, para pedir apoyo. Por supuesto, y nos vamos a unir. Vamos a ir unidos. Ah, ese dato de los policías es interesantísimo. En la nómina hay 800 policías. ¿Saben cuántos existen activos? ¿Efectivos? 200. El sábado se nos acaba de informar el dirigente de el grupo de dirigentes, porque no hay uno solo, es un órgano colegiado que entre ellos se organizan porque no tienen sindicato, pero sí tienen derecho a asociarse, a agruparse para defenderse. Y Negrete les informó que solamente, y nosotros lo sabemos, solamente de los 800 que están en la nómina, 200 son efectivos. Antes de la llegada de este gobierno había 700 y algo. Y la gobernadora denunció que solamente había 150 efectivos. Si han de recordar esa nota. Hoy pregúntenle al secretario de Seguridad Pública si lo que dice Negrete es real. Y los elementos que nos salvaguardan de la Policía Estatal, que la nómina son 800, en realidad nada más son 200. Eso también es otro tema grave que habría que analizar. Martín, ¿hay aviadores en este gobierno? Yo no diría que hay aviadores, yo diría que analicemos muy bien el gasto público, que lo racionemos, que de verdad demostremos en qué estamos transformando al Estado. ¿Lo estamos transformando para bien o lo estamos transformando para mal? Y que las viejas prácticas, de manera más grave, se están llevando a cabo. Que tenemos un gobierno que pretende solamente que su voz se escuche. Tenemos un gobierno que solamente a sus correligionarios apoya. Tenemos un gobierno que condiciona los programas. Tenemos un gobierno que todo lo quiere partidizar. ¿Por qué? Porque parecería, y me amenazan, que porque no apoyamos a Morena, por eso nos dan el 3%. O sea, eso es lo más grave. ¿Y
¿Y lo dijeron? En los documentos donde me han atacado, eso te pasó, Martín, porque no apoyaste a Morena. Ustedes lo pueden leer, pues, han leído tantos que me han mandado por grupos de WhatsApp, por Facebook, diariamente es un ataque, diario. Y pues yo ya estoy curado de espantos, ¿verdad? Y salgo de noche y no le tengo miedo ni al diablo. El diablo de Colima, pues era mi hijo, luego fuimos aliados, pero ahorita él me respeta, yo lo respeto y él me respeta, y entendemos que la vida es así. ¿Qué tiene que ver en la vida? En la vida tiene que ver razonamiento, tiene que haber congruencia, tiene que haber persistencia, y la sociedad tiene que insistir para tener un gobierno digno, un gobierno que nos dé tranquilidad, que nos dé paz, que nos dé progreso, que nos garantice la salud, que nos garantice bienestar. Y no solamente con dádivas, no, con lo que nosotros nos ganamos como producto de nuestro esfuerzo, que a todos los colimenses le vaya bien. Y eso me parece que este gobierno aún no lo define claramente. Necesitamos ayudarle, que se deje ayudar al gobernador. Muchas gracias. Gracias.